¿Quién te ha dicho a ti? Pero no te diga que pares, para. Pim, pam, toma la vida. Eso es como esos letreros que uno ve cuando pasa ahora por las autopistas y le dicen, no podemos conducir por ti. Y yo siempre pienso, ¿y quién te ha dicho a ti que quiero que conduzcas por mí? Viva España, viva el rey, viva el orden y la ley. Pues eso es lo mismo, ¿quién te ha dicho a ti? ¿Quién te ha dicho a ti? ¿Quién te ha dicho a ti? Las copas de vino que yo tengo o no tengo que beber, déjame que las beba tranquilo. Buenas noches. Y este señor fue presidente de gobierno. Por favor, no le hagan caso y no confundan como él liberalismo con falta de civismo. Hagan caso más bien a la Dirección General de Tráfico, a su propia experiencia y a su propia cabeza. Y no se fíen de los que, como este señor, fanfarronean acodados en las barras de los bares, aunque le aplaudan, como han visto que aplauden a este señor. Seguramente ahora aumentará el número de fanfarrones, porque este señor es un líder al que millones de españoles consideran modelo y referencia. Incluso podría convertirse en doctrina oficial del principal partido de la oposición, porque este señor es su presidente de honor e ideólogo en jefe. Supongo también que si usted tiene hijos jóvenes va a tener más dificultades para convencerles de que si beben no conduzcan, porque le responderán que si este señor, con lo importante que es, piensa así, pues ¿por qué no ellos? Pero por favor, no hagan caso a este señor. Ustedes saben que tenemos un problema gravísimo con el alcohol y con los accidentes. Y hoy... ¡Le hablan! ¡A que lo acepten y a chuparla! ¡Vaya, viva el rey, viva el orden y la ley! ¡Vaya, viva el rey, viva el orden y la ley! ¡España! ¡Puta madre, está bien! ¡Que viva la Guardia Civil! ¡Viva el orden y la ley! ¡Y viva su puta madre y el rey! ¡Pink Pan! ¡Toma la ley! ¡Pink Pan! ¡Toma la ley! ¡Para! 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 ¡Para!